Buenos días, bienvenidos a Opel Tavesa Turismos. Ya os presentamos el Opel Grandland, el SUV del segmento C de Opel, pero hoy os traemos la versión híbrida, el nuevo Grandland Hybrid 4, un híbrido enchufable 4x4 de 300 caballos de potencia. En cuanto a diseño, es igual que un Grandland convencional. Las principales diferencias son las exclusivas llantas de 19 pulgadas con neumáticos de baja resistencia a la rodadura, estos adhesivos que pone Hybrid 4, la tapa para la recarga de electricidad para poder conectarlo al cargador y una luz azul que lleva en el retrovisor que nos indica que el coche va circulando en modo eléctrico para cuando vamos por el centro de las ciudades con restricción se pueda ver que no estamos contaminando. En cuanto a la principal diferencia, que es su mecánica y su tecnología, este coche cuenta con una batería de 13,5 kilovatios que le confieren una autonomía en modo WLTP, es decir, el ciclo real, de 57 kilómetros, en modo 100% eléctrico. Lleva tres motores, uno térmico de 200 caballos, otro eléctrico en el tren delantero de 110 y el trasero de 113 caballos, que combinados, si lo llevamos en modo híbrido para que él decida, nos da una potencia de 300 caballos con un par motor de 520 newtons prácticamente instantáneo debido a sus motores eléctricos. En cuanto a su interior, las principales novedades están en las pantallas enfocadas a lo que es el sistema eléctrico. El coche lleva una caja de cambios de 8 velocidades con levas al volante para poder cambiar de forma manual o, por supuesto, totalmente automática. Dentro de los sistemas de velocidades lleva dos. Lleva el de drive normal, como cualquier coche, y luego lleva el sistema B, que lo que haría es aumentar la retención para que la recarga por energía cinética sea superior. Es decir, que el coche retenga muchísimo más para que cargue más la batería. Lleva varios modos de conducción. Podemos poner el modo 4x4, con lo cual el coche siempre irá en tracción total. Os preguntaréis, bueno, ¿y si me quedo sin batería? No hay ningún problema. Si nos quedásemos sin batería, por ejemplo, en la nieve, el coche con el motor térmico haría de generador para que el tren trasero pudiera funcionar también con electricidad, con lo cual nunca nos quedaremos en tracción 4x4 si la necesitamos. Tiene el modo Sport, en el cual el coche exhibe todas sus prestaciones, como observáis, acaba de arrancar al conectarlo, y aquí andaríamos con toda la potencia máxima que el coche nos pueda dar y con todo el par máximo. Tenemos el modo híbrido, en el que él elige la conducción más eficiente. Va alternando el motor térmico con los motores eléctricos para que el consumo sea el menor posible, o le podemos poner directamente en Electric Mode y el coche siempre va a ir con el motor eléctrico, no va a enchufar nunca el motor térmico, salvo que obviamente nos quedásemos sin batería. Esta pantalla es nueva, accediendo con este botón entramos en lo que es la pantalla del sistema eléctrico e híbrido y aquí nos va a marcar qué motor está actuando en cada momento y la carga de la batería que tenemos. Si andamos con el vehículo, entonces observamos que el coche va moviendo el tren trasero en modo eléctrico, ¿de acuerdo? Nos va a indicar en todo momento qué ruedas están actuando y nos va a indicar también si el vehículo está cargando o no está cargando. Nos da estadísticas del consumo que ha llevado el vehículo, tanto en modo térmico como en modo eléctrico. Podemos programarle la hora a la que queremos que empiece a cargar. Si dejamos el coche en el garaje, pero tenemos contratado algún tipo de tarifa nocturna, le podemos decir que empiece a cargar a esa hora para que el consumo de luz sea menor. Y lo más importante, el modo eSafe.
Este coche es híbrido enchufable, con lo cual lo enchufamos para obtener la máxima capacidad de batería. Pero ¿qué ocurre si se nos acaba esta batería? No hay ningún problema, funciona como cualquier híbrido convencional. Nosotros con el motor térmico podemos elegir que nos cargue 10, 20 kilómetros o el máximo de la batería. Y andando con el motor térmico nos irá cargando la batería. De este modo nosotros podemos emprender un viaje largo de 300 kilómetros, por ejemplo, y habremos gastado la batería. Pero vamos a entrar en una ciudad con restricciones. No hay ningún problema. Unos kilómetros antes le marcamos que nos cargue 20 kilómetros de autonomía y cuando lleguemos a nuestra ciudad de destino, el coche tendrá esos 20 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico para movernos sin ningún problema y sin ningún tipo de restricciones. El coche, al otro lado, lleva la tapa de gasolina convencional, como cualquier Grandland, pero en este lado llevamos una tapa adicional, que es la tapa de recarga eléctrica. Entonces, enchufamos nuestro cargador. En este caso lo vamos a enchufar a un cargador de 22 kilovatios hora, con lo cual, bueno, pues en torno a una hora y media aproximadamente, cargaremos la batería al 100% de su capacidad. Y ahora simplemente la activamos y ya tenemos nuestro Grandland X cargando la batería. Pues este es el Grandland X híbrido. Como veis, es un compendio tecnológico y realmente lo mejor para comprenderlo es que vengáis a probarlo y nuestros comerciales os explicarán el funcionamiento y podréis ver lo cómodo, lo suave y lo silencioso que es un vehículo en modo eléctrico. Como decimos en Opel, el futuro es de todos. Bienvenidos a Riauto. Hoy os presentamos la última creación del León. El nuevo 208, un coche lleno de diseño, innovación continua, tecnología y un nuevo concepto en la marca, el poder de elegir. Podemos elegir versiones térmicas, gasolina o diésel y una versión totalmente eléctrica. A nivel de diseño, el 208 plasma todo lo que son las nuevas creaciones de Peugeot. Un diseño irresistible, formas muy marcadas en la carrocería, parrillas muy deportivas, rasgos estilísticos de la marca como los faros en forma de garra, con el colmillo abajo muy marcado, tres garras también en la parte trasera con un listón negro que envuelve toda la parte trasera, que también le da una señal totalmente distintiva al coche, y guiños a la historia de la marca, como en el 508, poniendo lo que es la nomenclatura del coche encima del capó. En el 208 la marca a nivel de motorizaciones entra en un nuevo concepto que la marca denomina el poder de elegir, con versiones térmicas en gasolina y en diésel y con un motor totalmente eléctrico. A nivel de motorizaciones de combustión tenemos un motor diésel de 100 caballos y tres motorizaciones gasolina, un 75 caballos de acceso a la gama y dos motorizaciones turbo, 100 caballos y 130, que son versiones muy deportivas y del afamado motor PureTech que hemos comentado otras veces con 4 premios internacionales. Todas versiones muy eficientes, con muy bajos consumos y con muy bajo nivel de CO2. Y darle importancia a la nueva versión eléctrica, un motor que tiene 100
kilovatios de potencia, lo que equivale a 136 caballos en lo que normalmente entendemos en el mundo del automóvil, la versión más potente de la gama, evidentemente con emisiones cero, con unas posibilidades de dinámica tremendas y de recarga, y un vehículo totalmente moderno que animamos a que en breve, que lo tendremos en la concesión, paséis a poderlo probar y a ver si es una posibilidad que os da de movilidad a nivel de futuro. Los eléctricos ahora mismo no son para todo el mundo, depende del uso, de la posibilidad de recarga, pero realmente para las personas que el eléctrico sí que puede ser su vehículo a nivel de utilidad, hay que plantearse muy bien esa compra, porque son vehículos que a nivel de costes de mantenimiento y a nivel de lo que es gasto en recarga, nos vamos a ahorrar al cabo de los años muchísimo dinero, que en algunos casos realmente va a ser una compra totalmente lógica y satisfactoria. Y además, con el hecho también importante y fundamental de que ayudamos a que sea pues unas versiones muchísimo más ecológicas y sobre todo en el uso de ciudad, no contaminando ni emitiendo absolutamente nada de CO2. A nivel de interior, lo que comentábamos antes, innovación continua. El Peugeot se caracteriza por el puesto de conducción e-cockpit, que es una patente a nivel mundial que ya hemos comentado muchas veces, con muchísimas ventajas a nivel de seguridad y de confort y de visibilidad de la información. Ahora mismo le ha dado una vuelta más y el cockpit del 208 estrena un e-cockpit digital en 3D. La proyección en 3D tiene la ventaja que nos acerca toda la información más importante aún más cerca de la vista, por lo cual la interpretamos antes y más clara. Es tecnología pura. También acompaña pantallas hasta 10 pulgadas para táctiles, para el desarrollo de toda la tecnología y conectividad que tiene el coche y de todo lo que son apoyos a la seguridad del vehículo. Construcción a nivel de diseño espectacular, para eso están las imágenes, muy moderno, muy innovador y totalmente diferente a cualquier otro coche que podáis ver. Puro diseño y pura innovación. A nivel de seguridad, el nuevo Peugeot 208 incorpora todas las nuevas tecnologías de ayuda a la conducción que se están implementando en el mercado. Incluso va un poco más allá en este tipo de y en este segmento del mercado. Incluye incluso lo que sería conducción semiautónoma de nivel 2 y todo lo que serían las salidas de carril, las frenadas de emergencia, la visualización de señales, no solo de las de velocidad y de interpretación, y un compendio de ayudas a la conducción para que cada vez pues, tengamos situaciones más seguras en el coche y evitar todo en la medida de lo posible con la ayuda de la tecnología los despistes que podemos tener en ciudad o en carretera. Os invitamos a visitar Peugeot Riauto, nuestra concesión en la calle Circunde 24 en Logroño, para que podáis conocer, probar y elegir la versión que mejor se acomode a vuestras necesidades. Es un coche que la verdad merece la pena conocerlo, merece la pena probarlo y que disfrutáis de esta nueva creación de Peugeot, que sin duda va a ser un hito en el segmento de los coches compactos urbanos. Rodaje, programa patrocinado por Opel Tavesa Turismos, Rioja Motor, Vian Automobile, Riauto,
AutoHoja.